para papá.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Dígame si se escucha, si se ve bien, si se escucha bien. Esto. ¿Ves? Vamos a bajar acá. ¿Tana? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a el miércoles de flojera, al parecer. Lo cierto es que... a ver, vamos a ver si se suma alguien más. Sí, ahí está bien. Hoy es el segundo miércoles del mes. Y para cualquiera que conozca nuestro horario, el segundo miércoles del mes significa podcast. Pero... estuvieron haciendo un par de días caóticos y... nos costó organizar mucho y bueno. No sucedió el podcast, principalmente por... Voy a asumir toda responsabilidad porque me corresponde, porque yo sé que tenía que organizar y no lo hice. Pero quería... ¡Hey, Adria! ¡Qué grande! Gracias por esa suscripción. 13 meses, qué ídolo. Entonces, quería aprovechar para leer este libro. Es Alicia en el País de las Pesadillas. En los últimos sábados de flojera que estuvimos haciendo, veníamos leyendo las aventuras de D&D. Perdón, de AD&D, de tipo de libro Elige tu propia aventura, pero en realidad no es que elige tu propia aventura, sino que tenés un par de reglas y tenés una baja de personaje, tirás dados, en base a los dados vas para un lado o para el otro. Entonces, como me llegó este. A diferencia de los otros, esta vez lo voy a estar leyendo del libro original. Este es el libro de El Dragón Azul, como ven, de este lado. Y no sé muy bien de qué se trata. Imagino, por todo lo que conozco de esta historia y de los videojuegos, que el País de las Pesadillas es un lugar terrible. Probablemente lleno de cosas feas. No sé si jugaron. Hay un videojuego muy viejo, muy violento, que se llamaba Alice, que era súper oscuro, súper oscuro. Y vos eras Alice y tenías que ir por ahí matando la carta con un cuchillo, ganás magia. Y creo que sacaron uno hace algunos años. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo ese juego. No me acuerdo el nuevo que le pasó. Pero tenían buenas historias. ¡Hey, Carola! Felicidades por jugar la primera mesa de rol. Me alegro, espero que haya sido genial. Espero que haya sido genial. Bueno, y espero que este libro también, digamos, siga un poco esa idea de Alicia en un lugar re oscuro. Ya, si ven bien, la boca de gato es tipo... El gato es bastante feo. Pero por lo que yo recuerdo, era medio la aliada de Alicia. Vamos a ver. Pudieron ir de paseo, genial, me alegro mucho que hayan ido, creo. Entonces, antes de avanzar con el espectáculo de hoy, vamos a ver los anuncios que tenemos. A ver. Ayer Lu y Bachi participaron de un nuevo segmento de Escuelita de Rol que se llama Diversos y Dragones. Diversos y Dragonas. Diversos y Dragonas, gracias, perdón, no me sale a veces. Si no lo vieron, pueden pasar por el canal de Twitch de Escuelita de Rol para verlo. Estuvo buenísimo, charlaron de cosas geniales. Y la verdad que el segmento que tienen, lo super aplaudo, es una gran idea para ayudar a la inclusión en general de todas las personas a los juegos de rol. Y me parece una movida genial de parte de Escuelita, así que súper recomendado. Y bueno, el primer episodio estuvieron Lu y Bachi ahí representando a la taberna. Además estuvieron Dami y Cuervo, que... salieron, son geniales, estuvo buenísimo. Mañana tenemos a Nurem, no me acuerdo qué capítulo vamos, 40 y algo, pero está todo re picante. 48, gracias, está la producción de atrás. El viernes tenemos el jardín de los presentes, tampoco me acuerdo el número de la sesión, pero viene todo genial. ¿Cuál? 12. bueno, si nos siguen en YouTube, estamos arrancando una nueva serie de videos de D&D, un tanto diferente a lo que veníamos haciendo. La última vez que hicimos videos de D&D fueron los terrenos. Estuvo re divertido hacer los terrenos, me llevó a investigar un montón de cosas que antes no hubiera hecho.
Y ahora estamos empezando. Empezamos con el de cómo balancear combate, que era un video que nos venían pidiendo hace un tiempo largo y la verdad que costó mucho hacerlo. Me costó a mí, digamos, agarrar todas mis ideas y ponerlas ahí en una forma de guión que sirva para otras personas que no soy yo. Así que espero que les haya gustado y vamos a seguir un rato con D&D de quinta edición. Este mes. A fin de mes, el 27 tenemos un one shot con la gente de Pifia UI. Vamos a estar jugando Darkest Dungeon de quinta edición. Va a estar buenísimo. Todavía no sabemos mucho más, pero cerca de la fecha vamos a compartirlo. Y también esa misma fecha, más tarde de la noche, Lordi va a estar representando a la taberna en el canal de Mundo de las Tinieblas, World of Darkness Latinoamérica TV. Va a estar charlando sobre, bueno, principalmente Mundo de las Tinieblas y algunas cosas de ahí. También vamos a dar más información acerca de la fecha. Y si tienen ganas de ayudar a la taberna, pasen a verlo. A partir del próximo miércoles vamos a estar compartiendo en nuestras redes los memes que salieron ganadores en el concurso de memes de Lu. Y por último, estamos participando en el Vamptober de World of Darkness y el D&D Tober de Escuelita de Rol. Intentamos dejarle todos los días algunas cositas. Alguna semilla, curiosidades, datos, algunas cosas estúpidas que se me ocurren a mí. Ahí hice una rima sobre tragos que me gustó mucho, pues se me ocurrió muy rápido. Eso estuvo genial. Y vamos a cerrar esto. Esto lo podemos minimizar. Bien. Madness Returns, gracias. Gran saga de juegos. Muy, muy, muy oscura y llena de acción además. Bien, ahora sí. El espectáculo que la taberna les ofrece hoy a la noche es, ya dije, Alicia en el País de las Pesadillas. La idea es que vamos a ir leyendo este libro y ustedes me van a ir ayudando a tomar las decisiones que tengamos que tomar que no requieran dados. Leí un poco las reglas, porque es lo único que leí, que es lo que hay que hacer, porque tenemos una hojita de personaje, ahora las voy a mostrar. Y en base a la hoja hay que tirar dados. Pero también hay que tomar decisiones nosotros. Bien. Voy a leerle la contratapa rápidamente. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiese sucedido si Alicia no hubiese bebido de la botella con la etiqueta Bébeme? ¿O si no hubiese tomado el té con el sombrero loco, la liebre de marzo y el lirón? Esta es tu oportunidad. Alicia en el País de las Pesadillas. En Alicia en el País de las Pesadillas, tú decides qué caminos tomar, qué riesgo valdría la pena recorrer y a cuáles de los extraños habitantes de este mundo Alicia debe combatir. Hay toda una sección de reglas de combate. Así que, bueno, espero que me ayuden un poquito. También hay un par de recompensas con puntos de canal para utilizarlo durante estos streams en particular en los que leemos libros. Entre comillas, no sé cómo se llama, libro juego, juego libro, elige tu propia aventura, no estoy seguro. Rápidamente, como van a ver, en la derecha tenemos la hoja de personaje de Alicia, que tiene todos estos stats, todas estas cosas, y también tenemos los enemigos que se va a enfrentar, que nosotros vamos a hacer las tiradas por ellos, después vamos a verlas. Cosas. Y de este lado tenemos las reglas que me las anoté para no tener que volver al libro sin parar, pero es bien sencillo. Cualquier característica que no sea locura, tenés que tirar menor. Resistencia tira 4 dados, agilidad, lógica y combate tiran 2 dados. Mientras saques menos que lo que te piden, tenés ex. Igual o menor. Y locura, si sacás menos, fallás. Y después tenemos más y más extraño, que tenemos hasta 3 veces para. Básicamente elegir lo que va a pasar. Está acá un poco más en detalle la regla, pero a la tercera vez ya no lo podemos hacer más y no podemos tomar control del destino de Alicia. Y acá está un poco de combate que depende de los puntos que tengamos en combate y la iniciativa que la iniciativa la va a decir el libro. Si nosotros tenemos iniciativa o si los mob. Y al final, acá abajo, las decisiones, que esto lo vamos a ir llenando nosotros a medida que decidamos ir por ahí. Así que, sin más preámbulos,
Vamos a empezar. A ver. Por la madriguera del conejo. Se hace tarde, levántate. Alicia despierta sobresaltada, se incorpora y pestanea sorprendida al mirar a su alrededor con desconcierto. Es una templada tarde de verano y Alicia se halla sentada al costado de un río sobre una cama de hierbas coronada de margaritas. El agua del río gorgotea apaciblemente río abajo. No hay algo. Hay algo muy reminiscente sobre esta escena. No te quedes allí sentada, levántate, es tarde, suena una voz aguda de nuevo. A pesar de sentirse soñolienta y atontada por el calor, Alicia rastrea el sonido hasta su origen. Allí, parado en la sombra de un castaño, se halla un conejo blanco. Pero no es cualquier conejo blanco. Este particular conejo lleva ropas de caballero inglés, chaqueta y chaleco. Las orejas del conejo están un tanto raídas, y el relleno zafado por los orificios en su piel y al inclinar su cabeza hacia un costado para observarla con sus ojos vidriosos rosados, Alicia cree escuchar el chirrido de engranajes. Ok. Alicia se pone de pie de un salto al recordar que, hace mucho tiempo, en una ocasión pasada, había visto ya un conejo como este, con chaleco y reloj de bolsillo. Sin embargo, en esta ocasión, el conejo no lleva un reloj de bolsillo. Acá estoy dudando, digamos, si este párrafo dice que estos son los eventos después de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién eres tú para decirme que es tarde cuando ni siquiera tienes un reloj? Le pregunta Alicia, que no se iba a dejar amedrentar por un animal que parece el sujeto de prueba de un taxidermista. Hay un dibujo de conejo en la siguiente página, ahora lo vamos a ver. El conejo permanece en silencio y se desabrocha el chaleco. Alicia ahoga un grito y su valentía se desvanece en un terror desgarrador. Un enorme reloj de manecillas incrustado en el estómago del conejo. Un reloj lo suficientemente grande como para cubrir la cavidad que va desde las costillas hasta la pelvis. Se vislumbran pedazos de carne hechas jirones entre los alambres que sujetan el reloj de manecillas al conejo. Alicia se percata que el viento se aviva al ver que las nubes se desplazan rápidamente en el cielo. Un cielo que ha mutado de un azul zafiro a un rojo sangre fulgurante. Te necesitan en el País de las Maravillas, le informa el conejo blanco. El espasmo de su nariz al son de un sonido metálico chirriante. ¿El País de las Maravillas? El nombre le resulta familiar. Alicia está segura, pero no sabe bien por qué. Es la reina de corazones. Todo el reino está sufriendo las aberraciones de su reinado tiránico. Y si piensas que la situación era peor antes, es considerablemente mucho peor ahora. Es un milagro que haya logrado eludir a sus hombres, tic-tac. ¿Antes? Alicia suspira aturdida. ¿Hombres, tic-tac? Así es, hombres, tic-tac. ¿Por qué crees que estoy así? Le responde el conejo apuntando al reloj incrustado que tiene en lo poco de piel que le queda alrededor de su estómago. Alicia mira fijamente al conejo, completamente perpleja antes de recuperar su voz. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué esperas que yo haga al respecto? Este es el conejo que nos dice el libro. Conejo blanco que supuestamente nos va a ayudar. ¿Por qué? Responde el conejo con incredulidad. Te necesitamos, Alicia. El País de las Maravillas te necesita. Pero, ¿qué necesitan que haga? Necesitamos que mates a la reina, obviamente. Matar a la reina, repite Alicia. ¿Por qué yo? El conejo blanco suspira exasperado e inhala hondo en un intento por calmarse antes de responder. Porque es tu pesadilla. Bueno. Grande vaquero, gracias por... No, gracias Nota por regalar suscripción, qué ídolo. Ahora sí, ¿cómo funcionan estos libros? Ven que acá tenemos el 1. En vez de ir a la página tanto tal o a la página tal, siempre nos vamos a mover por segmentos, que son tipo estos párrafos, grupos de párrafos. En este caso vamos por el primero y vamos a ver a dónde nos manda. Alicia mira fijamente al conejo. ¡No, perdón!
Estoy adelantando un montón. Tenemos que hacer la hoja de personaje. Ay, León. Vamos a marcar la hoja antes del punto 1. Eso fue la introducción. Esa fue la introducción. No hay errores acá. Pero tenemos que hacer la hoja de personaje porque si no, no sabemos cuántos dados tirar. A ver. Bien. A diferencia de otros libros juegos. Bien. Se llama libros juegos. La locura empieza en cero. Así que vamos a poner acá un cero. Fantástico. La resistencia empieza en 20. 20. Lógica. Agilidad, lógica y combate empiezan con un 6. 6. Acá. Y un 6 acá. Bueno, ahora sabemos qué es lo que está pasando. El conejo nos vino a buscar para matar a la reina. Siempre, siempre trabajando en estas cosas. Leer una caricia como sonrisa. Gracias, Luciana. Cuando vaya a leer el párrafo, lo hago. Vamos a crear el personaje sin sonrisa porque me voy a quedar sin cara. Bien, luego tenemos 10 puntos para repartir entre agilidad, lógica, combate y resistencia. Los puedes repartir como creas conveniente, pero solo podrás gastar hasta 5 máximo por atributo. No pueden quedar puntos sin repartir. Ok, bueno. Vamos a empezar por esto. Esto es lo único que hay que repartir. Así que tenemos 20, ¿cuántos puntos? 10. Para agilidad, lógica, combate o resistencia. La resistencia es la vida. En el momento que nos llega a cero, se terminó la de leer lo que pasa. Agilidad es atletismo y agilidad, como dice acá, nos va a ayudar a realizar saltos arriesgados o esquivar proyectiles. Lógica es sobre astucia y erudismo. Nos va a ayudar a escapar de una situación engorrosa o resolver un acertijo. Combate es para pelear, así de sencillo. Locura es... seguramente no, el libro nos va a regalar locura a medida que juguemos cuando sucedan estas cosas extrañas del país de las pesadillas. Bueno, tenemos 10 puntos para repartir. ¿Alguna sugerencia para empezar? Agilidad, lógica, combate y locura. Si no... Lógica, ¿cuánto de lógica? Hasta 5 le puedo poner, el máximo. Yo les recuerdo que cuando empezamos a jugar D&D, me respondió una sola persona lo de la hoja de personaje y le mandó el máximo punto de combate. Y no nos sirvió para nada, no logramos. Ganamos todos los combates, igual perdimos el libro. Bien, 4, 3. 4, 3, ¿quién da más? Necesitamos uno más para definir. Cuatro, tres. Tres. Bueno. Entonces lógica pasa a ser un 9. Borro todo. 9. Bárbaro. Entonces. Nos quedan 7 puntos para repartir entre agilidad, combate y resistencia. ¿Alguien? ¿A alguien le gusta alguna de esas? Son 7 puntos. Podemos repartir 3 a cada una y una resistencia. Como para tener algo bien equilibrado, si quieren. ¿4 a qué? Estoy viendo 4 a resistencia. Okay. Uy, le erré. Y nos quedan 6 puntos. ¿3 de 3? A ver, no, nos quedan 3 puntos. Ya le pusimos 4 resistencia.
Nos quedan 3 puntos para repartir entre agilidad y combate. Escucha la música, ¿no? Está. Tal vez está un poquito. Le sube un poquito. Bueno, 3 puntos para repartir entre agilidad y combate. Yo me voy a arriesgar y le voy a poner 2 a combate porque en mi experiencia leyendo estos libros, algo nos va a pelear. Además, jugué el juego ese de Compu de Galicia y todo nos quería matar. Así que nos queda el personaje algo así. Pusimos 1 en agilidad, 3 en lógica, 2 en combate, 2 y 4. Y 4 en resistencia. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dice el libro. Bien. Siana quería que lea como sonrisas. Acá va. Alicia mira fijamente al conejo sin saber qué decir. Decenas de preguntas apiñándose en su mente. ¿Quién es la reina de corazones? ¿Quién convirtió al conejo blanco en un reloj caminante? ¿Y cómo espera él que ella mate a alguien? Después de todo, ella tiene tan solo 11 años. Pero antes de que pueda poner en palabras cualquiera de estas preguntas, el conejo habla nuevamente. Vamos, no hay tiempo que perder. El tiempo apremia. El conejo declara apuntando hacia el reloj que ocupa el lugar en su estómago. Dicho esto, se da vuelta y huye por el médano a través de la hierba que flamea en el viento. Ah, la voz de sonrisa es muy graciosa, pero cuesta un montonazo. Ahora sí. Si piensas que Alicia debería seguir al conejo, dirígete al punto 20. Si piensas que seguir a híbridos, mitad conejo parlante, mitad reloj, no es una buena idea, dirígete al punto 39. Y acá tenemos la primera decisión. Y acá es donde me tienen que ayudar ustedes. Mientras tanto, 1 al. Si queremos ir al conejo, tenemos que ir al 20. Si no queremos ir al conejo, vamos al 39. Así que, a ver las sugerencias del chat. Uno para que lo sigamos. No seguirlo termina acá. Para mí también que no lo sigamos termina acá. Vamos a seguirlo, dale. De esto se trata el libro, ¿no? Y acá vamos a poner seguir al conejo. ¿Cómo queréis seguir? Una letra menos. Vamos al punto 20. A ver qué pasa ahora. Alicia corre a través del campo persiguiendo al conejo, ardiente de curiosidad. Justo cuando está por alcanzarlo, el conejo desaparece por una gran madriguera debajo del seto. Alicia se para en seco y contempla el oscuro abismo de tierra. Esto le resulta muy familiar, pero no recuerda muy bien por qué. Se arranca un poco de hierba que rodea el borde del agujero. Podría contraerse lo suficiente como para entrar por la madriguera, pero esto ensuciaría su vestido. Y su nodriza se enfadaría con ella. A sus espaldas, el viento continúa avivándose. Recordemos que el cielo a todo esto es rojo. Sangre. Ahora sí. Si crees que Alicia debería seguir al conejo por la madriguera, vamos al 57. Si crees que meterse por el agujero de una madriguera no es el comportamiento adecuado para una señorita, dirígete al punto 64. No sé ustedes, pero acá como que el camino se bifurca muy, muy, muy fácil. Tipo, para allá es la parte divertida y para allá no. Pero bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Nos metemos a la madriguera o no? Porque no es digno de una señorita. Vamos, 2 para madrigueras. No somos señoritas. Perfecto. Al parecer hay 2 para no somos señoritas. Madriguera. Bien, vamos al 57 ahora entonces.
30, 40, 57. Reptando a lo largo del túnel, Alicia se arrastra a través de la oscuridad sin poder ver más que unos pocos centímetros por delante de su nariz. No hay señal del conejo blanco. A medida que se adentra en la madriguera, contorneándose entre raíces y gusanos que cuelgan del techo, más densa se vuelve la oscuridad. De pronto el túnel se tuerce bruscamente hacia abajo, tan repentinamente que Alicia no tiene tiempo de reaccionar y para cuando se da cuenta, está cayendo de cabeza, por lo que claramente es un aljibe muy profundo. Eventualmente, mientras pudo observar que las paredes del pozo estaban cubiertas de alacenas y estantes para libros, si bien al mirar hacia abajo no pudo distinguir a dónde terminaba el foso, sí pudo ver que se acercaba otra alacena. Bien, ahí está, este es el clásico pozo de Alicia donde se cae y de repente hay cositas. Bien. Tenemos otra decisión. Si pensás que Alicia debería intentar averiguar qué contiene la alacena, esa a la que se le está acercando, vamos al 109. Si no, si decimos ignorar la alacena, a la 156. ¿A la cena o no a la cena? No hay otra opción acá. Pula la cena. Primer enemigo de la cena. Bueno, parece que estamos dirigiéndonos a pelear contra muebles. Vamos a ver esa alacena. 109. Agarrar algo del armario mientras cae por el pozo no será tan fácil como suena. Realiza una prueba de agilidad. Si Alicia supera, dirígete al punto 133. Si no, al 156. Bien, la primera tirada de dados. ¿Cómo funciona esto? Para las tiradas de agilidad, tenemos anotado acá arriba. Tenemos que tirar dos dados con resultado igual o menor para tener éxito. O sea que tenemos que tirar dos de 6 y sacar menos que el número que tenemos, en este caso 7. Éxito. Ciento nueve a 133. Éxito. Tal vez era un meme, que sí, tal vez estos libros. 133. Alicia logra abrir el armario con una mano y con la otra agarra unas tijeras grandes. Añade tijeras a la hoja de aventura de Alicia. Ahora podrás utilizar las tijeras en cualquier combate contra alguno de los siniestros habitantes del País de las Maravillas. En lugar de los habituales 2 puntos, las tijeras restan 3 puntos a la resistencia de tu oponente cada vez que Alicia logra atacar con ella. ¡Vamos! ¡Luteamos! ¡Nos luteamos unas tijeras! ¡Tijeras! ¡Sí, señor! Ahora no me siento tan mal. Tenemos un arma. Y ahora vamos al punto 156. Bien. Ah, es verdad. Las tijeras nos dan más uno al daño. Era lo que decía, ¿no? ¿Ciento cuánto? 133. Vamos a anotarlo. Tijeras. Más uno, daño. El daño funciona en cuántos puntos de resistencia le quitas a tu oponente. Todos los ataques básicos te quitan dos, pero las tijeras quitan tres. Por eso vamos con más uno. Ahora sí. De ahí nos vamos a el 156. Oh, otra oportunidad.
Somos competentes en tijeras, sí, Alicia tiene. Competentes en tijeras. Acá hay algo interesante, que hay que sospecho que desconfiar. Mientras continúas cayendo por el pozo, Alicia divisa un armario que asciende en su dirección. Si quieres que Alicia trate de agarrar lo que pueda del armario, dirígete al punto 178, si no al 12. Acá como que nos están dejando todo muy gratis, pero por otro lado, vamos a no lootear. Esto es algo que haríamos. Loot. Hay un voto para loot de Luciana. Mientras tanto, acá 156 a, como parece que vamos a lootear, 178. Sospecho que acá vamos a tener el primer combate. Bueno, nos acaban de dar un arma. Esto, ¿vieron cómo es? Cuando te aparece alguien que te regala todos los objetos que necesitas. Alicia estira su mano y agarra un frasco de un estante del armario. El mismo tiene una etiqueta escrita con una letra que le recuerda a patas de araña, en la que se lee mermelada de naranja. El frasco está lleno. Añade frasco de mermelada a la hoja de aventuras de Alicia y anota que sirve para 4 porciones. Alicia puede ingerir una porción cuando ella lo desee, no solo en el medio de un combate. Esto le restará hasta 4 puntos de resistencia. ¡Esto es una poción! Vamos a poner. Mermelada. Cura. 4 usos. Usos. Cura. 4. Cada uso. Bien. Nos están dando un montón de cosas, ¿eh? Ahora sí. 178 a 12. Porque ahora hay un solo camino. Después de guardarnos la resistencia. Eso sí, para curarnos siempre tenemos que comer o tomar algo. Yo imaginé que no hace falta anotar la regla porque, como ven, nos dice acá que hace la mermelada. Pero bueno. Vamos al 12. El armario sobre ella desaparece nuevamente y Alicia llega a una parte del pozo adornada con mapas enmarcados y cuadros colgados de la pared. Si quieres que Alicia agarre uno de estos, dirígete al punto 33. Si no, al 82. O sea, nos siguen dando loot, ¿eh? Nos siguen dando loot. Fíjense. ¿Qué quieren? ¿Agarramos un mapa o no? Son útiles los mapas. Sí, también puede ser. Tal vez no nos están dando luz. Tal vez simplemente Alicia está robando lo que encuentra. Bueno, parece que vamos a agarrar el mapa, ¿eh? O al menos un cuadro. A ver qué nos dice. Punto 33. Usando ambas manos, Alicia arranca de la pared el cuadro más cercano. Lanza un dado. Ah, esto es otra cosa. O descubre un naipe. Este libro lo puedes usar con dados o con la baraja de póker. Para mí es más fácil con dados, porque tengo dadiños y ahí ya están. Seguro hay una mecánica para alguna página que tenga una mecánica de póker, pero vamos a ignorarla. Usando ambas manos, Alicia arranca de la pared el cuadro más cercano. Lanza un dado. Si el número es impar, dirígete al punto 53. Si es par, dirígete al punto 7. Bueno, un dado.
par. Punto 7. No me esperaba esto. Lo tengo que admitir. No me esperaba par impar. Ok. 33 a 7. Número par. Vamos al punto 7. 7. Alicia observa el cuadro que logró descolgar de la pared. Es un cuadro un tanto espantoso de una mujer aún más espantosa. La mujer se halla sentada en una banqueta junto a un horno, en una cocina humeante, sosteniendo un bebé envuelto en una manta. Alicia no puede evitar pensar que debería saber quiénes son la mujer y el bebé del cuadro. Alicia atraviesa los haces de luz provenientes de las lámparas y faroles colgados sobre la pared del aljibe por el que cae. Al atravesar uno de los destellos de luz, Alicia ve como la figura que tiene enfrente se transforma completamente. Los rasgos del gimiente bebé se transfiguran y mutan a tal punto que el niño se transforma en un cerdito chillón. Alicia, horrorizada por semejante imagen siniestra, arroja el cuadro contra la pared con vehemencia. El cuadro se engancha en un clavo en la pared y se desgarra. Añade un punto de locura y vamos a la página 82, al punto 82. Oh, gracias. Bueno, ahora sabemos cómo ganamos locura, por si quedaba alguna duda, digamos, ¿no? Por si alguien no nos creía. Lo bueno, una de las cosas que tengo que reconocer de estos libros, pese a, digamos, a lo de D&D que nos mataban y nos mataban y nos mataban, es que ayudan mucho a las descripciones. Bien. 82. Voy a leer la regla de locura rápidamente porque no me acuerdo cómo era, qué pasa cuando tenemos tanta locura. Tenemos que siempre tirar menor que nuestro número de locura. Eso era importante. Bien. 82. Acabamos de ver un cuadro que supuestamente estaba quieto, que se transforma. Bien. Alicia está cayendo de cabeza por el pozo cuando observa cómo una estantería de libros desvencijada se desploma en dirección hacia ella. Si quieres que Alicia agarre un libro de la estantería, dirígete al punto 102. Si crees que debería mantener sus manos libres, dirígete al punto 62. Seguimos looteando. 82A. Claro, a diferencia de los D&D, en este nos dan otra oportunidad para morir de una manera diferente. Bien, ¿podemos intentar agarrar un libro o no? ¿Qué dicen? O sea, no es que podemos agarrar un libro o no. La otra opción que nos dice es que si consideramos que estaría bueno tener las manos libres. ¿Por qué nos harían esa pregunta? ¿Por qué nos harían esa pregunta? ¿Por qué tendríamos esta opción? Así que bueno, veo uno para manos libres. ¿Alguien más quiere dos manos libres? Parece que vamos a las manos libres. Ok, tres para manos libres, se terminó. Parece que ya nos tranquilizamos. 72. Manos libres. Estoy seguro que esto es una trampa del máster, eso iba a decir, nota. Estoy seguro que esto es una trampa para meterles dudas a los jugadores. Entonces, manos libres, vamos al 62. Uf, justo cuando Alicia pensaba que la caída no terminaría jamás, se desploma sobre una pila de hojas secas que amortiguan su aterrizaje en el llano del pozo. Ilesa se pone de pie inmediato. Dirígete al punto 114. ¿Qué pasa acá? Ahora estoy dudando. ¿Deberíamos haber looteado ese libro? No sé.
Ante ella se abre otro paisaje. ¿Qué pasó con la cámara? Ya. Se abre otro paisaje. No hay señales del conejo blanco, pero puede escuchar el tic-tac de un reloj más adelante. No hay tiempo que perder. Alicia se echa a correr por el pasaje y dobla una esquina hasta encontrarse en un corredor largo. Y bajo el Y, perdón, voy a sacarme esto porque no lo estoy usando. Ahí está. Ahora sí. Dobla una esquina hasta encontrarse en un corredor largo y bajo, iluminado por unas luces que cuelgan del techo. El corredor se encuentra lleno de puertas, pero lo que realmente llama la atención de Alicia son dos figuras con formas de palillos que se acercan hacia ella con sus piernas de alfiler. Acá desenfundo la tijera, no me importa nada. Igual sigue el párrafo. Definitivamente no son humanos, aunque tengan la forma de uno, ya que están hechos de piezas de metal y sus entrañas son visibles. Tic-tac, tic-tac, suenan las maquinarias de los hombres de metal a medida que se acercan a Alicia. Una mirada siniestra se vislumbra en sus ojos de reloj. Tic-tac, tic-tac. La espantosa visión de estos hombres reloj con sus cuerpos de metal brillando a la luz de las lámparas aterroriza a Alicia. Añade un punto de locura. Qué bueno. Qué master bondadoso. Dos, acá. Bien. Temblando de miedo y con su rostro pálido como una hoja de papel, tiene que tomar una decisión. ¿Qué debería hacer? ¿Tratar de escabullirse entre los hombres tic-tac? Dirígete al punto 5. ¿Tratar de hablarles? Dirígete al punto 226. Atacarlos antes de que le ataquen, 169. Tratar de encontrar cómo escapar de semejante situación, 246. O usar la habilidad más y más extraño, dirígete al 130. Acá podemos elegir qué hacemos. Acá esto es... ¿Qué es lo que quieren hacer? Tenemos para elegir. Hablarles. Escabullirnos. Atacarlos. Encontrar una ruta de escape. O hacer trampa, digamos, o el Deus Ex Machina. Podemos hacer lo que queramos. Así que vamos a anotar 114 a... Bueno, ahí ya veo, digamos. Yo me imagino que cualquiera de estas opciones nos va a requerir una tirada. Por eso está, por eso nos la separan. Sí, el conejo nos advirtió de estas personas. Veo dos para correr. Una para escabullirse. Son dos opciones diferentes. Imagino que una usa lógica y la otra usa agilidad. Escabullirse. Ah, no, sí. Escabullirse son las mismas. Escabullir y correr son las mismas. Tratar de encontrar ruta de escape es lógica. Bien. Correr, correr, correr. Todo el mundo quiere correr, salvo Carola, que hay que atacar, pero bueno. Vamos a disponer a correr porque... Son hombres, tic-tac, de metal, que sonríen. Tratar de escabullirse entre los hombres, tic-tac, dirígete al punto 5. Escabullirse. ¿Por qué tan cerca del principio del libro? 5. Vamos a ver qué dice. 5. Alicia sabe por cómo se mueven los hombres, tic-tac, que pretenden lastimarla. Por ende, lo mejor es tratar de escapar de sus garras de manecillo. Alicia sujeta con firmeza la pollera de su vestido y echa a correr rápidamente hacia ellos para, a último momento, atacar a la derecha para luego fintar a la izquierda. ¡Ah! Lo hizo como una finta. Realiza una prueba de agilidad. Si Alicia la supera, vamos al 25. Si no, al 42. Bien. Sabemos por la regla de agilidad que está acá arriba que tenemos que tirar dos dados y tenemos que sacar menos... Para tener éxito, saqué menos que nuestro número. Sacamos 9 o menos, tenemos éxito. 6. Éxito. 5 a 42. ¿Es 42 el éxito?
No, 25. Si superamos, es 25. Éxito. Bien. Fuimos corriendo hacia estos hombres tic-tac. Le hicimos una finta. Tu plan funciona. Los hombres tic-tac tratan de aprisionarla con sus manecillas, pero fallan, ya que Alicia logra escabullirse de sus manos metálicas aún. Los hombres tic-tac se voltean inmediatamente y comienzan a perseguirla de nuevo. Alicia tiene que encontrar una salida de la sala rápidamente. Trata de abrir una de las puertas, pero está trabada. La segunda también, y la que le sigue igual. Si crees que Alicia debería continuar intentando abrir una puerta, vamos al 296. Si crees que se debería dar vuelta y prepararse para enfrentarse a los siniestros guardianes de la sala, vamos al 169. Hay un dibujo de unos caballeros, pero me parece que no tiene nada que ver con los hombres tic-tac. Los hombres tic-tac parecían como más terribles. Bueno, entonces las opciones son abrir puertas o enfrentarnos a los hombres tic-tac. Veo dos para abrir puertas mientras tanto. Voy a anotar acá. 25. Ah, ¿alguien quiere enfrentarse a un Blade Attack o seguir abriendo puertas? Parece que nuestro camino es el de la cobardía esta noche. Hay uno solo para pelear, así que vamos a abrir las puertas. Las puertas son 296. En algún punto no vamos a poder escapar, Perdí. Vamos. 296. Tal vez en algún momento como hay que enfrentar a nuestros peligros y ver qué traen. La puerta siguiente está trabada. Y así también la que le sigue. Alicia intenta con una puerta tras otra, el sonido de los hombres tic-tac cada vez más fuerte a medida que se acercan a ella. Y de repente, justo cuando cree sentir las garras de metal en su espalda, Alicia gira el picaporte de una puerta que se abre y se lanza adentro, cerrándola de un portazo detrás suyo. Alicia está sorprendida de encontrarse repentinamente bañada por una luz brillante del sol. Ante ella se extiende un serpenteante sendero de grava que conduce a una casa inmaculada. A la distancia, en la puerta del frente se distingue una placa de bronce pulida, pero no llega a leer el nombre grabado en ella. Vamos al punto 2. Alicia sigue el camino de grava hasta llegar a una casita pequeña, pero bien cuidada. Al costado de la puerta de una placa de bronce está grabado el nombre C. Blanco. Arriba de la entrada, en una madera laqueada, alguien pintó las palabras La Madriguera. Parece que llegamos. Bueno, supongo que nadie me dará un premio por adivinar quién vive aquí, piensa Alicia. No, nadie lo va a hacer. La niña fue criada con buenos modales y sabe que nunca debería entrar a una habitación sin golpear primero. Acabamos de hacer eso. Llegamos a este lugar entrando sin pedir permiso. Sabe también que esta regla es mucho más importante cuando se trata de entrar a una casa ajena. Sin embargo, hay muchas cosas en esta extraña tierra que no siguen el orden normal, por lo que quizás debería entrar primero y golpear después. Me gusta cómo piensa. Así que ahora tenemos otra decisión. Si quieres que Alicia golpee la puerta, dirígete al punto 10. Si quieres que Alicia entre directamente sin golpear, vamos al 483. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a golpear la puerta o vamos a entrar? Esto era 5, ¿no? 2A. Ahí hay uno para entrar. Pateando la puerta. Golpeo la puerta, pero la abro de todos modos. Modales ante todo, entra, está muy peleado. Y
La fan con medio reino, pero golpea la puerta para entrar. Cierto. Bien, tenemos uno para patear la puerta. Es verdad, hay que reconsiderar el protocolo por los hombres tic-tac. Golpear la puerta. Parece que golpear la puerta es lo mejor. No. No, claramente patear la puerta es lo mejor. Ok, vamos a patear la puerta. No dice patear la puerta, pero es lo que nosotros queremos que pase. 483. Entrar, de todos modos. Me pregunto cuándo aparecerá el gato. El picaporte gira, la puerta se abre y Alicia se encuentra en la sombra de un vestíbulo. Sus paredes están cubiertas de puerta, tanto a la derecha como a la izquierda de Alicia. Para que Alicia intente abrir la puerta frente a ella, dirígete al punto 166. Para que Alicia abra la puerta a su izquierda, al punto 494. Muchas decisiones en este libro, ¿eh? Derecho o izquierda, ¿eh? Ahora se terminaron las mentiras y todo eso. ¿Vamos a la derecha o vamos a la izquierda? No. ¿Al frente a ella o a la izquierda? ¿Cuál quieren? ¿Frente o izquierda? No tenemos ninguna. No hay ninguna razón para creer que una puerta es mala. Hay una sola diferencia en el texto. Para que dice intente abrir la puerta frente, vamos al 6166. Y el otro dice para que Alicia abra. La otra, la de la derecha parece más fácil. Perdón, izquierda. Sigo diciendo derecha como que. Entonces vamos a ver los puntos. Tenemos uno para frente. Izquierda, frente. 2-2. Derecha no hay. Frente 3. Izquierda 3. Derecha no hay. Bueno, después de todo ese chat, vamos 3-3. Frente a la izquierda. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar un dado. Impar es frente y par es izquierda. Impar es frente. 160. Es verdad, intentar es como un desafío más grande, ¿no? 166. Acá estamos. Alicia termina en una habitación pequeña y muy ordenada, con una mesa debajo de la ventana. Sobre la mesa descansan un abanico y un par de guantes blancos para niños. Un extenso árbol familiar de conejos, casi como un laberinto, cubre una de las paredes de la habitación. Pero lo más importante en la habitación para Alicia es la botella que reposa junto al espejo. La botella no lleva la insignia Bébeme, pero Alicia tiene la impresión de que cada vez que come o bebe algo, ocurre algo interesante. Si crees que Alicia debería beber la botella, al 177. En caso contrario, tendrá que abandonar la habitación por la puerta a su izquierda y vamos al 516. O sea, ¿tomamos o no tomamos? Esta es la decisión que tenemos ahora. Una botella vacía. Perdón. Tiene un líquido, pero no tiene una. No tiene nada escrito. Mientras tanto, yo voy a anotar acá. 166. Bueno, yo me imaginé que la única opción importante interesante acá era tomar. Tomaste todo. Hay dos que dicen que no, pero todas las otras dicen que sí. Así que vamos a beber de esa botella y ver a dónde nos lleva. Ya estamos en el País de las Maravillas, ¿qué tan lejos más podemos ir? Hay unos dibujos que estoy pasando que son terribles. Este párrafo gigante. En comparación, ¿no? El contenido de la botella surte efecto antes de lo previsto. Y antes de terminar la mitad,
Alicia crece tanto que se tiene que agachar para no darse la cabeza contra el techo y quebrarse el cuello. Esto no ha pasado en la película. Eso es más que suficiente, dice Alicia. Espero no seguir creciendo, porque no puedo pasar por la puerta. Pero Alicia continúa creciendo y creciendo hasta que debe arrodillarse en el suelo. Pero continúa aumentando de tamaño hasta que solo puede recostarse en el suelo con un codo contra la puerta y el otro brazo tras su cabeza. Aún así, Alicia continúa aumentando de tamaño a tal punto que tiene que estirar un brazo por la ventana y la pierna por la chimenea. Pase lo que pase, no tengo otra opción ya. Por suerte para Alicia, el líquido mágico ha terminado de hacer efecto. Ya no crece más. Añade 4 puntos de resistencia. ¡Ahí va! Ahí va, tenemos 28 de resistencia ahora. Como re durito. Creo, no sé, la verdad que no tengo ni idea. De todas maneras, es realmente muy incómodo y como están las cosas, parecería ser que no hay manera que ella logre salir del cuarto. Y acá tenemos una serie de decisiones que tomar. Cualquiera. Las opciones son: beber el resto del contenido de la botella con la esperanza de que te encoja. 197. Comer un pedazo de la torta curiosa. Tiene un pedazo, no tenemos. Beber un poco de la poción para encoger, que no tenemos. Esperar a ver si los efectos de la poción desaparecen. Esto sí lo podemos hacer. Si prefieres que utilice la habilidad más y más extraño. 186. No sé si más y más extraño es hacer trampa, ahora estoy dudando. Pero tenemos en realidad tres opciones: seguir tomando, con suerte de que el resto del líquido haga el efecto contrario al líquido inicial. Esperar que desaparezcan los efectos. O hacer más y más extraño todo. No tenemos torta curiosa, no podemos usarla. Tampoco tenemos la poción de encoger. Tal vez estaban en las otras cosas que no looteamos. Bueno, veo. Beber el resto de la botella. Botella. Más y más extraño, esperar. Más y más extraño, 2 para más y más extraño. Seguir tomando 3. Y 3 para más y más extraño. Esperemos un poquito, está con 2. Más y más extraño, vamos a leer más y más extraño, a ver qué tal. Tal vez podamos usarlo ahora para probar de qué se trata, pero vamos a leer. Acá está. Más y más extraño nos da habilidades especiales. En este caso tenemos 2, que son la pluma es más fuerte, que es la habilidad de arriba, y más y más extraño, la que tenemos ahora. Si Alicia se encuentra en una situación complicada, puede usar esta habilidad para alterar la naturaleza del mundo de ensueño que la rodea. Sin embargo, esto puede empeorar la situación. Así que creo que es un buen momento para probar qué tan bueno es más y más extraño. Solo lo podemos usar 3 veces cada una, eso sí. No sé cuánto vamos a usarla, pero yo creo que es una buena opción usar más y más extraño. Vamos a poner otro color. Bien. Más y más extraño. Vamos a anotarlo acá. 177 a 186 más y más extraño. Yo imagino que es algo tipo magia salvaje, ¿sí? 186. Ahora Alicia va a modificar la realidad con su voluntad, parece. A ver. Atrapada en el cuarto como está, toda apretujada, en un espacio demasiado pequeño, Alicia empieza a sentirse muy acalorada. Toma entonces el abanico de la mesa, que ahora se encuentra en una esquina de la habitación, ya que ella misma la empujó cuando empezó a crecer tanto, y empieza a abanicarse. Era mucho más agradable estar en casa, piensa la pobre Alicia. En aquel entonces, no andaba siempre creciendo y achicándome. Ojalá nunca me hubiese metido en la madriguera de un conejo. Me pregunto, ¿qué habría ocurrido? Cuando solía leer fábulas, nunca imaginé que esta clase de cosas podrían pasar realmente. Y aquí estoy, en el medio de una.
Alguien debería escribir un libro sobre mí. Cuando sea grande, yo misma escribiré uno. Pero ya soy grande, agrega afligido. Al menos, acá no hay más lugar para crecer. ¿Eso significará que ya no envejeceré más? ¿Qué dije ahí? De alguna manera, saber que nunca seré una anciana será un consuelo. Pero, entonces, siempre tendré que estudiar lecciones. Eso sí que no me gustará. Calla, niña boba, se responde a sí misma Alicia. Estaba flasheando eso, estaba pasando. Alicia estaba flasheando solo. ¿Qué se puede aprender aquí? Aquí no hay lugar casi para ti, menos aún para libros de estudio. Ahora hay lugar para libros, un escritorio y una institutriz, ya que Alicia ha comenzado a encogerse de nuevo. ¿Cómo pasó eso? Se pregunta Alicia y se percata que pudo haber sido el abanico que sostiene con sus manos. Lo suelta una vez que llega al tamaño natural por miedo a seguir encogiéndose. ¿Qué ocurre allí? Se escucha una voz del otro lado de la puerta de la habitación. Curiosa por saber quién es, Alicia gira el picaporte de la puerta. Dirígete al 516. Bueno, más y más extraño, funciona súper raro. Alicia empezó a preguntarse cosas y de repente el efecto de la botella empezó a desaparecer. No lo sabemos. Otra de las opciones que teníamos era esperar que pase el efecto, y creo que eso es exactamente lo que hicimos. Pero bueno, sigamos con el más y más extraño. 516. 516 es casi al final del libro, ¿eh? No quiere decir que estemos llegando al final, pero el último punto es ¿cuánto? 520. 516. La puerta se abre y revela un estudio acogedor. Sentado, tras un escritorio de cuero verde, está el amo de la casa, el conejo blanco, quien la mira sorprendido por su presencia. Alicia distingue bien a un lagarto con una gorra que lleva ropas de jardinero y a un ratón vestido muy elegante, como un empleado bancario. Los dos están sorprendidos de verla como el conejo. En esta casa se toca antes de entrar, la reprende el conejo blanco, pero me alegra que finalmente estés aquí. 135. Nunca fuiste puntual, le dice el conejo blanco a Alicia, observándola con sus ojos de vidrio exánime. Aquí estoy, le responde Alicia, que, ofuscada por el comentario, agrega: ¿pero dónde es aquí exactamente? Pues mi casa, claro, responde el conejo y agrega, mirando al lagarto y al ratón. Pero qué pregunta de lo más extraña. ¿Y dónde es aquí exactamente? Los animales observan a Alicia completamente atónitos, como si fuese un mono que acabase de aprender a caminar y hablar, aunque claro, eso no sería nada raro aquí, donde quiera que aquí sea. El país de las maravillas, por supuesto, gruñe el conejo, irritado. ¿No te acuerdas? ¿Recordar qué? Pregunta Alicia. Todo esto, el país de las maravillas. Alicia sacude su cabeza. ¿Sala de las puertas? Alicia sacude su cabeza. El hermoso jardín. Lo siento, señor conejo, pero no recuerdo haber estado aquí. Algunas cosas, como usted, me resultan familiares, pero como si lo hubiese soñado hace mucho tiempo. Eso es porque lo ha soñado, responde el conejo, observándola con sus ojos de vidrio exánime. Querrás saber más entonces, me imagino. Y te también, probablemente. De primero, mejor, creo. Está escrito. El conejo blanco levanta una campanita de plata de la mesa y la hace repicar. Entonces, nada de esto es real, le dice Alicia, mirando la habitación a su alrededor y los animales en él. Eso no lo hace menos real, responde el conejo. Solo porque sea tu sueño, no significa que cuando te despiertes, todos nosotros desapareceremos. La vida aquí continúa contigo o sin ti. Muy bien, el conejo. Ubícate, Alicia. De pronto Alicia se siente mareada. Es mucho para mí, le dice Alicia mientras se deja caer en el acolchonado sillón de cuero. Se nota, le responde el conejo en un tono más comprensivo. ¿Dónde está el té? Mariana, ¿dónde está esa chica inútil? ¿Podrías ir a ver qué hace, mi buen amigo? Le pregunta el conejo al ratón, que hace una reverencia y sale del estudio. Alicia piensa en su encuentro con el conejo al lado del río y su cabeza se atiborra de preguntas de nuevo. Preguntas tales como, ¿quién es la reina de corazones? ¿Quién convirtió al conejo en un mutante de relojería?
¿Y cómo cree él que ella va a matar a alguien? ¿Qué pregunta es la más importante? Oh, me gusta esta decisión. ¿Quién es la reina de corazones? 116. ¿Quién convirtió al conejo en un mutante de relojería? 105. ¿Y cómo cree él que ella va a matar a alguien? 94. Bueno, esta decisión me encantó. No es elegir un camino, sino es elegir una pregunta. Así que, ¿qué quieren saber? ¿Quién es la reina de corazones? ¿Quién convirtió al conejo? ¿O cómo cree el conejo que ella va a matar a...? ¿Cuál es el plan del conejo para que Alicia mate a la reina? ¿Hay una encuesta? Vamos a hacerlo con la encuesta. Bien, Luciana, gracias por la encuesta. Eso ayuda muchísimo. Así no tengo que contar. Bien, vamos a dar unos tiempitos. Pero me gustó. Viene muy interesante este libro. Súper extraño, súper extraño. Pero tengo unas tijeras y quiero usarlas, eso seguro. Todo indica que vamos a averiguar el plan del conejo. La próxima te doy más tiempo, Luna. Entonces estamos acá. 135 a... hay un empate. Vamos a tirar un dado. Par es quién hizo mutante al conejo y impar es... ¿cuál es el plan? ¿Quién hizo mutante al conejo? 105. Así empieza. Un villano llamado el carpintero, responde el conejo en voz baja, con voz temblando. Lo consideraría el verdugo de la reina si no fuera porque en verdad no mata a nadie. Sería mejor si lo hiciera, agrega el conejo estremecido. Lo suyo es la vivisección, dice el lagarto. Corten en la cabeza, es solo el principio. Lo que hace con su cabeza después es lo preocupante. La taxidermia es solo un pasatiempo para él, algo que hace en su tiempo libre. ¿Un viviseccionista que corta animales y personas en pedazos para después unirlos de nuevo de manera grotesca? Y Alicia creía haber visto ya todos los horrores que el País de las Maravillas tenía para ofrecer. Añade un punto de locura. Gracias. Gracias, necesitaba ese punto de locura. Sabía que iba a ser conmigo si no tenía más locura. Estamos acercando peligrosamente a... en el momento que tengamos que tirar locura se va a complicar todo. No asustes a la pobre chica, Bill, dice el conejo. Les pido disculpas, señorita, le dice el lagarto a Lisa mientras retuerce su gorra nervioso. Mira. Dirígete al de 83. Mira el lagarto. Ay, ¿quién es el carpintero? ¿Por qué se llama carpintero y hace gente de metal? Muchas preguntas. Muchas preguntas. 83, dije. El ratón regresa entonces con una bandeja preparada para servir el té. ¿Debería hacer el rol de madre? Alicia, contenta con la distracción, y procede a servir 4 tazas de té. Después de todo lo que le pasó, no le parece extraño en lo más mínimo estar sentada tomando el té con un conejo reloj de peluche, un ratón y un lagarto. Earl Grey, dice el ratón cerrando sus ojos deleitado por el aroma del té. Alicia cautelosa bebe un sorbo de su propia taza. El té es realmente delicioso y refrescante. Añade 6 puntos a tu resistencia. ¿Nos dan más 6 de resistencia? No estoy seguro si nos dan o nos cura. Yo creo que si nos cura dirían que nos cura.
Bueno, yo lo voy a agregar, tal vez esté equivocado, pero no sé jugar este juego. Así que tenemos 28 más 6, 34. Y después más adelante estamos como re tanquecitos, es culpa de esto. ¿En qué estaba? Dice el conejo blanco. Ah, sí, la reina de corazones. Pero antes de que pueda agregar algo más, el conejo es interrumpido por el sonido agudo de un chasquido y un ruido como de un reloj cuya maquinaria interna estalló. Inmediatamente todos se voltean hacia el reloj del péndulo y lo ven transformarse en una criatura humanoide. En el extremo de uno de sus brazos, entre comillas, tiene su péndulo, el cual mece como si fuera un mangual, mientras que el otro tiene anexadas las manecillas que utiliza como tijeras. ¡Hay un espía en el campamento!, grita el conejo. Las paredes tendrán oídos, pero un reloj tiene cara y manos. El espía de la reina de corazones observó la reunión en el estudio y ahora eliminará a aquellos que amenazan el poder absoluto que tiene la misma en el País de las Maravillas. El primero en caer es el ratón, a quien reloj le hunde el cráneo con un golpe de su péndulo. Las cosas del té se estrellan contra el suelo. El efecto boomerang del péndulo arroja a Bill el lagarto contra la vitrina llena de cráneos de animal. El vidrio se hace añicos, la madera se astilla y Bill ensangrentado queda tendido entre los escombros. ¡Corre, Alicia!, grita el conejo blanco. ¡Sálvate! ¡Acaba con la reina! El animal es silenciado abruptamente cuando el reloj asesino, utilizando su brazo como una guadaña, lo decapita. ¡Wow! Fue de 0 a 100. Siento que este monstruo está bueno para usar en D&D. Alicia, presa del pánico, se lanza hacia la puerta al tiempo que, con un salto poderoso, el reloj salta por sobre el escritorio intentando alcanzarla con sus filosas manos. Realiza una prueba de agilidad. Si la supera, vamos al punto 69, si no, al 56. Las pruebas de agilidad, como sabemos, son dos dados y tenemos que tirar igual o menor que nuestra agilidad, que es 7. Fallamos. Vamos a anotar acá. Entonces, 83 a 56. Fallo. Parece que acá vamos a pelear, ¿eh? Acá vamos a desenfundar nuestras tijeras y vamos a pelear contra un reloj de péndulo que tiene un mangual. Una de las manecillas le produce un corte en el brazo a Alicia, que comienza a sangrar mientras trata de escaparse del violento ataque de uno de los hombres. Tic tac. Resta 2 puntos de resistencia y dirígete al punto 7. Estamos peleando. Menos mal que tomamos ese té que no sé anotar, porque 32. Punto 7. ¿What? Creo que le erré. Estamos en el 83. Fuimos al 56. Sí. Y vamos al punto 7. Qué raro. Porque el punto 7 dice... Creo que hay un error en el libro. Vamos a hacer lo que dice. Alicia observa el cuadro que es el punto del cuadro. El punto 7 ya lo vimos. Acá. El del cuadro. Alicia observa el cuadro que logró descolgar de la pared. Es un cuadro un tanto espantoso, de una mujer aún más espantosa. La mujer se halla sentada en una banqueta junto a un horno, en una cocina humeante, sosteniendo un bebé envuelto en una mano. Alicia no puede evitar pensar que debería saber quiénes son la mujer, el bebé y el bebé del cuadro. Alicia atraviesa los haces de luz provenientes de las lámparas y faroles colgados en las paredes del aljibe por el que cae. Al atravesar uno de los destellos de luz, Alicia ve...
Sí, es que creo que hay un error acá. Los rasgos del bebé gimiente se transfiguran y mutan a tal punto que el niño se transforma en un cerdito de Dijon. Alicia horrorizada por un semejante. Ah, perdón, pará. Pará. Porque si no me equivoco, yo encontré algo. Acá, un segundito. Porque cuando busqué la hoja de personaje, también había una cosa que se llamaba erratas. Que probablemente sea donde corrigieron el libro, algunos detalles. Y esto me parece muy extraño, como estábamos peleando y después volvimos a estar cayendo de. Suena muy raro. Acá están, erratas. Ah, ahí está. Pues esta era una de las erratas. No vamos al punto 7, vamos al punto 47. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Encontramos un bug. Bueno, vamos a leer el 56 de nuevo, así sabemos lo que estaba pasando. Una de las manecillas le produce un corte en el brazo a Alicia que comienza a sangrar mientras trata de escaparse del violento ataque de uno de los tic-tac. Vamos al punto 47. Ahora sí. El reloj de péndulo aterriza en el suelo entre Alicia y la puerta, interceptando el camino hacia la salida. Alicia se percata de que todo esto puede ser una trampa orquestada por la Reina de Corazones con el afán de eliminar al enemigo, un enemigo que todavía no sabe quién es ella. Leí mal. Al enemigo, un enemigo que todavía no sabe que es ella. Pero todavía Alicia tiene posibilidades de salir airosa de esta trampa. Y tenemos acá decisiones. Ahí todos, Luciano. Si querés que Alicia emplee la habilidad, la pluma es más poderosa para salvarse. 37. En caso contrario, tendrá que prepararse para pelear. El 27. Entonces las opciones son, la pluma es más fuerte o pelear. Sospecho que Lu está haciendo la encuesta. Qué grande. La pluma es más fuerte, ¿no? Exactamente, la pluma es más fuerte, pero voy a leerlo ahora para saber. Esta habilidad le permite a Alicia alterar el curso de la narración, así evitar llegar a los golpes con un enemigo y escapar ilesa. O sea, parece que la pluma es más fuerte como para escapar. El conejo acaba de morir, el conejo murió decapitado. Decapitado por un hombre tic-tac. Los otros dos, el ratón y el coso, no sé si murieron, pero estaban muy lastimados. Mientras tanto, 47 a. Bueno, parece que quieren que sea todo. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. A dado. La pluma más fuerte, par, pelear, impar. Vamos a pelear. 27. Bueno, tenemos unas tijeras, recordemos eso y vamos a ver cómo se pelea en esta situación. 27. Ahora sí. El reloj de péndulo se abalanza sobre ella y Alicia se prepara para luchar una vez más. Alicia tiene la iniciativa. Tener la iniciativa quiere decir que contamos como que tenemos combate más uno. Esto es re importante. La iniciativa cambia de ronda a ronda. Bueno, lo que hay que hacer es anotar al monstruo acá. El monstruo tiene combate 8 y resistencia 9. Bastante grandote es este, ¿eh? Y voy a anotar acá que se llama hombre péndulo. Por las dudas, hombre péndulo. Por si lo volvemos a llegar a necesitar.
Bien. Entonces. Nosotros tenemos. Vamos a ver las reglas de combate. La iniciativa la dice el libro, la tenemos nosotros. Quien tiene iniciativa tiene más uno a combate, o sea que tenemos 9 de cosas. En cada ronda se chequea quién tiene más combate y el que tiene más daña la resistencia de su oponente. Bien. Entonces, acá lo que pasó fue que tenemos 9 de combate y esto tiene resistencia 8 de combate, así que ganamos nosotros. A leer rápidamente lo de combate para ver cómo cambia la resistencia. La iniciativa, quiero decir. Porque acá estamos ganando solo por iniciativa. En el momento que no tengamos más iniciativa, nos gana esto. Acá está. Cada vez que Alice entra en combate, se indicará quién tiene iniciativa. El sistema de combate es el siguiente: lanza 2 dados y suma el resultado al puntaje de combate de Alicia. Este ya será el nivel de combate de Alicia. Ah, ok. No es todo tan fácil. Entonces tenemos 2 dados. 7 más combate 8. Tenemos 8, 7, 15. Este va a ser nuestro combate ahora. Y también tenemos que hacerlo con el monstruo. Aquí vamos a tirar 2 dados. Ocho y nueve son 17. Siete león no quiere robar al monstruo. Este va a ser el combate del monstruo ahora. Como nosotros tenemos iniciativa, tenemos un punto más. Así que empezamos. Bien. Si el nivel de combate de Alicia es menor que el de su oponente, ella sufre una herida y resta 2 puntos de resistencia total. Pero este chabón hacía algo más. Dice: si el reloj de péndulo, ahora lo que pasó fue que entramos en combate. Chequeamos los niveles de pelea y él nos gana por 2 puntos. Por un punto, porque tenemos iniciativa. Me había olvidado de eso. Sacamos ese. Bien. Recordemos que tenemos las pociones. Dice: si el reloj de péndulo logra atinarle un golpe a Alicia, lanza un dado. Si el número que sale es impar, el hombre tic-tac tajea a Alicia con sus manecillas. Esto le resta 2 puntos a Alicia. Si el número resulta ser par, el hombre tic-tac la golpea con su péndulo. Esto le resta 3 puntos de resistencia. Ok, nos dieron un parazo. Entonces tenemos 29. Si Alicia sobrevive a la épica pelea contra el péndulo, dirígete al punto 16. ¿Cómo sigue esto? El combate arranca de nuevo. Quien haya ganado la ronda de combate tendrá iniciativa en la próxima y sumará un punto temporario extra a su nivel de combate. Entonces, ahora ganó este tipo. Nosotros tenemos que volver a tirar. Vamos a volver a tirar por nosotros. 2 dados. 6. Combate. 14. Cada vez menos. Qué bueno. Y ahora vamos a tirar por nuestro enemigo. Lo mismo. Así que nos pega, pero primero tengo que tirar un dado. Sacamos impar, solo nos hacía 2 puntos de daño, si no me equivoco. Si sacamos impar, nos pega con. Nos tajea con las manecillas, o sea que solo nos hace 2 puntos de daño. 27. Esta pelea o va a ser larga o no. Bien, de nuevo, él tiene la iniciativa. Vamos a tirar para nosotros. 10, ahí va. Este es otro número. Esto es un 18. Esto cambió un poquito. A ver si
Esto es música de combate de las que pongo para pelear. Ahora tiro por nuestro amigo. Vamos a lanzar bien. 8. 8 de 8, 16. Pero este tiene iniciativa. Así que en realidad tiene 7. Pero esta vez ganamos nosotros. Y como tenemos las tijeras, le hacemos 3 de daño. Y esto de ahora pasa a tener resistencia 6. Bajamos. Solo tengo que pegarle 2 veces más. Ahora sí, vamos para Alicia. 8 y 8, 16. Alicia. Y ahora para el monstruo. 6. Nosotros tenemos iniciativa porque ganamos el anterior. Y vamos a ganar este, porque sacamos. Este tiene 14 y nosotros 16. Así que ahora tiene un solo golpe, le tengo que pegar. Si le pegamos el próximo, lo matamos. Oh no, combate de Alicia. 8, 7, 15. Pega. Y ahora es un solo dado. Impar nos hace 3 de daño, me parece. Sí, nos pega con el péndulo y nos hace 3 de daño. Pero esta pelea, Alicia está re picante. 2 de daño o 3 de daño. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. El par nos hace 3, impar nos hace 2. Gracias, gracias ahí. 25. Vamos, 25. Bueno, le tengo que pegar una sola vez. Bueno, los dados de combate de Alicia son un 5. Y la iniciativa la tiene él porque nos ganó. Así que tenemos 8 y 5, 13. Tiene que sacar muy mal. Con 10. Vuelve a pegar. Par nos hace 3 de daño. Esto ya lo sabemos. Teníamos 30. Con 34 puntos de vida arrancamos esta pelea nosotros, ¿eh? Vamos de nuevo. Combate de Alicia. 8 de 8, 16. Tiene la iniciativa él. Uf. Vuelve a pegar. Esta vez nos hace 1 nomás. Nos hace 2, quiero decir. Sacó 14 de vida este hombre péndulo, robot de pared. Veamos. 8, 8, 16. La iniciativa la tiene él. Pará, nos había pegado. Ah, estábamos en 20 y ahora nos pegó 2 más. No, esta vez son 3. 17. Vamos. Alicia, combate. 5. Monstruo combate. Y nos volvió a pegar 2. 2, ¿no? Impar. Par es 2. Vamos a tener que empezar a comer mermelada, ¿eh? Pronto. Alicia combate sacó un 4. Tengo 12. Y sacó un. De nuevo. ¿Cómo pega? 15. Ah, ya estamos en 15. Vamos a empezar a borrar, así no me confundo. A ver, estamos en 13 ahora. ¿Cómo no? Pelear es re peligroso. Deberíamos haber seguido corriendo todo este tiempo. Vamos. Este es nuestro combate. Tenemos 14. La iniciativa la tiene él. Nos volvió a pegar. 4. Si es par, nos hace 3. Porque nos pega con el péndulo. Vamos de nuevo. Combate de Alicia. Bien. Acá hay una situación. Nosotros sacamos 20. Si yo vuelvo a tirar y saco 2, 6, va a pegar él porque tiene iniciativa y tiene más 1. Bien, y a él solo le queda un punto de vida. Vale, quedan 3, pero las tijeras le hacen 3 de daño.
Y Alicia sobrevive a la épica pelea con el reloj péndulo. Vamos al 16. Pará, esto era 27 a 16. Vamos a anotarlo porque ganamos. Ganamos. 7 a 16. Ganamos. Señor. Increíblemente, el conejo blanco todavía parece estar vivo. En realidad, ya estaba muerto cuando Alicia lo conoció al costado del río, hecho un manojo de relojería y relleno. Pensándolo bien, eso bien podría considerarse una forma de vida. Alicia debe subir. La reina nos persigue, le dice la cabeza del conejo. Por un momento, Alicia, paralizada del miedo al ver el horror del cuerpo decapitado del conejo detrás del escritorio, el cráneo aplastado del ratón y el lagarto, apenas consciente en un rincón de la habitación. No puede hacer nada por el ratón ya, pero todavía puede salvar a Bill el lagarto. Y quizás también al conejo blanco. Y acá vienen las algunas decisiones. Lu, atenta. Si quieres que Alicia ayude al conejo, vamos al 168. Si querés que Alicia ayude al lagarto, 98. Y en cambio, querés que Alicia abandone la escena lo más rápido posible, 179. Entonces las opciones son: ayudar al conejo, ayudar al lagarto o escapar. Esto termina en un empate. Tal vez. Parece que la gente quiere ayudar al conejo. Imagino que va a ser tipo agarrar el cuerpo del conejo y enchufarle la cabeza, pero vamos a ver. Mientras yo voy a buscar acá, pues yo estoy en 10 de vida. Voy a empezar a usar esa mermelada. Menos mal que teníamos las tijeras, porque si no teníamos las tijeras te tenemos que haber pegado dos veces más. ¿Verdad? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Dos veces más le tenemos que dar eso. No sé si la contábamos. Bien, parece que hay que ir a ayudar al conejo. 16. Bueno, pero ya son las 11. Creo que es momento de terminar el stream acá. Lo que sí, de todas maneras, espero que les haya gustado. Yo voy a seguir leyendo esto acá en stream porque estuvo re bueno. Tuvimos una super pelea épica y un buen momento como para recuperar nuestra compostura y ver cómo seguimos. Además se siente como terminar una sesión de roleto. Espero realmente que les haya pasado bien y que les haya gustado, porque me encanta jugar estas cosas así en stream con ustedes, es divertido. Y seguro vamos a avisar cuando seguimos con esto. Vamos a ver si los sábados de flojera vuelven a los sábados. No, tal vez siguen en otro día. Son nuestro stream de comodín, van donde nos quede cómodo a nosotros. Así que, quiero agradecerles por pasar, recopado. Espero que les haya gustado. Este seguramente lo vamos a subir a YouTube, no sé cuándo. Sí, la verdad que sí. Posta, lo de las votaciones ayudó muchísimo. Y lo del libro parece bien entretenido. Muy, muy, muy brutal, muy salvaje. Pero está bueno. Así que ahora voy a dejar con el outro mientras vemos a quién le podemos hacer rey. ¿Parece? Nos vemos. Muchas gracias por pasar.